Buenos días, bienvenidos de regreso a Tech Edu Tips. Primero quiero darle gracias a unas personas que ya suscribieron. Últimamente, André Calderón, Ramón Arturo Peña, Germán Muñoz, Liliana Martínez Myers. Gracias por ser parte del canal. Y comentarios recientes de Hugo Israel Lira Hernández, Innovación y Mentorías, Milena Álvarez y Roberto Escobar. Gracias por su apoyo y contribuir al canal. Muy bien, entonces vamos a empezar en esta semana con mi curso TC 3045. Estamos participando en lo que es un slow chat en Twitter organizado por doctora Bonnie Stewart. Y Bonnie está organizando esto. Puedo dar clic al intro y ver que estamos viendo esa presentación de New Jim Code, Conversation with Ruja Benjamin, doctora Ruja Benjamin. Y la idea es que varias personas, más que nada alumnos en clases a nivel mundial, vamos a estar discutiendo esa conversación. Y lo importante es un slow chat usando esa etiqueta Unbound EQ. Okay, eso. Entonces, si estamos en Twitter, podemos dar clic en un hashtag, nos da una vista. Yo me gusta verlo como los últimos entradas y podemos ver la gente está teniendo una conversación aquí. Les voy a dar un tip de una herramienta, si no lo conocen, se llama TweetDeck. Aquí será la vista más o menos default cuando entres a TweetDeck. Acabo de limpiar todo. Normalmente tiene tus mensajes privados, notificaciones y Home, que es tu muro. Los voy a mostrar, por ejemplo, si estoy revisando esta presentación, le doy clic en un hashtag, me va a abrir un canal sobre ese hashtag y puedes organizarlos, puedes moverlos en el orden que quieres. Otra opción, por ejemplo, cada lunes es Flip Class Chat sobre aula invertida. Puedo hacer otra búsqueda aquí de Flip Class Chat. Hay muchas búsquedas que pueden ser más interesantes. Por ejemplo, TC345 or TC1028, por ejemplo, unos dos de mis clases. Entonces puedo hacer una combinación de lógica de or y and. Y también puedes editar cada fila o columna aquí en TweetDeck a su gusto. Entonces pueden cambiarlo. Entonces pueden hacer una configuración de su TweetDeck para su uso diario. Muchas veces estoy viendo eso en otra pantalla para que estoy viendo lo que hay de nuevo en cada conversación. Entonces, eso es una manera de seguir una etiqueta en Twitter muy fácil. Y más importante, seguir varias etiquetas al mismo tiempo. Entonces, es una manera de usar Twitter diferente. Espero que les sirve y que tienen un excelente día. Adelante en darle suscribir si quieren seguir el canal y darme unos números ahí, pero más que nada para tener información en su propio feed de YouTube sobre mis videos. Y si quieren alertas, adelante en la campana. Más importante, darme unos comentarios, sugerencias de videos próximas. Buen día.